Bueno, estamos llegando acá a frente a lo que es la Casa Blanca, ¿verdad? Donde se encuentra la Alianza Nacional del TPS, como saben, en pie de lucha para poder lograr lo que es una renovación del TPS primeramente, y la segunda es pedir una residencia permanente para más de 425 mil familias que se encuentran amparadas bajo lo que es el documento del TPS por más de 20 años ya. Entonces hoy, verdad, estamos acá ya presente, como así es Mi Gente TV, llevándoles a ustedes estas imágenes desde acá, desde el Parque Lafayette, enfrente de la Casa Blanca, donde ya está dándose lo que es la conferencia de prensa, que en breve momento nosotros también les vamos a llevar. Vamos a, en este instante, llevando también esta conferencia de prensa. Vamos a tratar de poder estarles llevando a ustedes estas imágenes. La conferencia es en inglés y en español, pero ya más adelante la vamos a tener en español. Taking away from you, and no one should suffer this way, neither parents, neither children. We need protections for our communities, we need risk designations, we need expansions of TPS for all Central American countries, but right now it's super important to also have designation for Ecuador. Thank you so much. Es sumamente importante mantener lo que es el TPS. Again, that's the most important to be here as families. So we listen what we need now, and we are clear. We want redesignation for TPS, and we are still asking all the time for the residents for these families that have more than 25 years in this country working and working, and they need a response now. Okay, so the next person that will be here is a person that's gonna let us know how important is all what we're doing in here and why the community has to be united. Okay, she is Director of Migration Policy for AFL-CIO. She is Shannon Lederer. Bueno, continuamos con esta conferencia de prensa aquí enfrente de la Casa Blanca, en lo que es la Alianza Nacional del TPS. Están unidos para poder pedir la extensión del TPS, pero también una residencia permanente para todas las familias. El mensaje que queremos mandar simplemente. AFL-CIO, we get up at the House of Labor across the street every day, and our job is to ensure that all workers in this country, with no exceptions, have fair pay, decent benefits, safe working conditions, and the right to live and work with dignity. TPS is a key tool to help us do that. We will never give up the fight in Congress to finally win the long overdue path to citizenship that we know everyone who lives and works here deserves. But in the meantime, we know that the administration has the power to make important gains and give some measure of stability to key members of our workforce, and that in doing that, they can help to really lift standards, prevent wage theft, prevent needless workplace injuries and fatalities, stop the scourge of child labor in the 21st century in the richest country in the world. And so we know that TPS is a pro-worker policy. We also know that it is vital to many industries in our economy, including hospitality, construction, food processing, and other essential services.
working families who have helped to build, feed, and serve our nation for decades are here today asking for help. And this is the least that they should deserve from a country that they have served for so long. And we know that if there's one thing that we can count on the Biden administration to do, that is to deliver for workers. And we trust and believe that they will continue to do so with every last day that they have here to help us make gains. So despite what you may hear on Fox News, the right way to use immigration policy to raise wages and lift standards in our industries is by expanding rights and protections. It is about lifting workers up, not pushing them down or kicking them out. That is what we are all here today to call for. And finally, I'd like to make clear that whatever may happen next, and we know there's a lot coming at us, workers will stand together. We will not be divided based on where we are from, or what language we speak, or who we love, or how we worship. Solidarity is the source of worker power, and we intend to put it into action in the Congress, in the courthouses, in the state houses, with the administration, and absolutely in the streets. We will be shoulder to shoulder, and the workers united will never be defeated. Un fuerte aplauso para Shannon, compañera del AFL-CIO, quien ha estado cruzando los caminos con nosotros y preparando también y comprometiendo el apoyo para la lucha tepeciana. Así es que démosle un fuerte aplauso. Okay. And now we're going to hear from another friend who has been walking the streets with us, the halls of Congress, and also advocating to protect the TPS community. Let's welcome our friend, Britton Loftin from the International Legislative Representative of Union Patriots and Allies. My friend, nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. All right, good morning, everyone. My name is Britton Loftin. I'm the Legislative Director for the International Union of Painters and Allied Trades. We work with our union allies and Working Families United. This is a coalition of unions committed to defending our TPS members. Working Families United includes Unite Here, the iron workers, the bricklayers, the food and commercial workers, the SEIU, and the Laborers International Union. Together, we represent 6 million workers fighting for immigrant worker justice. Wow. Our commitment is to TPS families. As we gather today in D.C. after that 2024 presidential election, we stand with the National TPS Alliance and the thousands of families who depend on TPS. Trump will soon return to office for a second term. And though we've been here before, this new administration presents greater risk. So the need for TPS action to save TPS families is right now. Today, Working Families United reaffirms its commitment to defending the rights and the dignity of TPS migrant communities. We call on the Biden administration to redesignate or renew TPS for all countries that meet the requirements for TPS. TPS has protected over 863,000 citizens, residents of this country, from countries facing war, natural disaster, and political instability. In the first 6 months of Trump's second term, 10 TPS designations are set to expire, which would impact 650,000 beneficiaries from countries like El Salvador, Sudan, Ukraine, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Cameroon, Nepal, Honduras, and Nicaragua. The economic impact, though, of criminalizing these workers has a price. Criminalizing these workers will harm businesses and harm our community. Employers and trade organizations, including the United States Chamber of Commerce, they understood this during Trump's first term. Let's see what they do now. Deportations and attacks on TPS holders create instability and harm the workforce and our economy. We call for permanent legal protection for TPS holders. Yes, Congress has the power to create a permanent legal pathway for TPS holders, but despite
Repeated renewals of TPS under both Democrats and Republicans, TPS recipients still have no pathway to citizenship. This is a failure of our immigration system. It is a failure that must be addressed, and it's time for bipartisan action to protect TPS families and secure their future. We oppose harmful immigration policies that tear families apart. We oppose those deportations. We oppose the criminalization. We oppose the punishing of cities by cutting grants that support policing, housing, and economic development. We must pass policies that expand workers' rights to include employment and residency rights and a pathway to citizenship. The time for action is right now. The Biden administration must act immediately to protect TPS holders because the integrity of our country and our immigration system as a place of refuge depend on it. Thank you. Bueno, así estamos escuchando a los diferentes líderes de las organizaciones que apoyan en unión a la Alianza Nacional del TPS, que piden una expansión o reasignar lo que es el TPS para una residencia permanente. Entonces nosotros vamos a poder continuar con lo que es esta lucha, una lucha a nivel nacional. Really important now because we are listening about deportation, things like that, and respecting our community. And it's clear in every news today that they are working in deportation. We don't want that for our community. We don't want separations. We want our family together. That's why we listen all the time. God wants families together. Thank you so much. Gracias, Sonia. Let's give it up for Sonia. Yeah. Okay. Thanks everyone for coming. Gracias a todos por venir. Vamos a seguir trabajando en solidaridad. Are we ready? Yes. Okay. And we're gonna continue fighting for our family. But this is the thing. We're gonna be fighting with love against hate. And love not only for our family, but for our neighborhood, for the cities and the states in the United States. We will continue fighting. But against hate, we're going to bring love for our family, for the rest of the community, even for those that don't like immigrants. I am sure when you get to know the immigrant community, you will also understand that we are part of the fabric and we are part of the economy, and what we do also benefit you. So we want to continue organizing, and we will continue everything we can. Vamos a continuar organizando por nuestras familias, por nuestros vecindarios, por nuestros estados, por los Estados Unidos. So, vamos a continuar organizando contra el odio, pero nosotros vamos a traer amor para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestras ciudades. Vamos a luchar el odio y le vamos a mostrar a las personas que no quieren la comunidad inmigrante que lo que nosotros hacemos no solamente beneficia a nuestras familias, también los beneficia a ellos mismos, pero es platicando y con amor que les vamos a mostrar que lo que hacemos también les beneficia a ellos porque somos una comunidad ya enraizada aquí en los Estados Unidos. Así... ¡Presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La alianza está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La alianza está presente! Gracias. Bueno, así se lleva a cabo lo que es la conferencia de prensa de la Alianza Nacional del TPS. Nosotros estamos acá para poder llevar esos pormenores sobre esta pues conferencia que se ha dado, lo que es importancia. Aquí está José Palma, que ha venido de Boston. José Palma, que continúa la lucha para la residencia y también la comunidad del TPS. Claro, mira, lo que nos mueve es la residencia permanente. Y nosotros no somos que no entendemos lo que está pasando. Nosotros entendemos que las realidades no se han dado para la residencia, pero también sabemos que Biden tiene dentro del poder redesignar o extender al TPS, y él lo debe de hacer. Y nosotros queremos que lo haga antes de la Navidad. Antes de la Navidad, porque sabemos que llega la nueva administración también, y eso va a ser un poco más difícil, ¿tú lo crees? Claro, definitivamente. Lo que vamos a hacer es una cuesta arriba. Entonces él tiene que dejar a la gente protegida. ¿Algún mensaje para la gente que se una, José? Porque vemos que hay muchos tepecianos que no salen a las marchas, que no salen a las luchas, no se unen. Mira, la verdad es que lo que le estamos diciendo a la gente, y esto es nuestro trabajo, es dejarles saber, nos estamos preparando
como cuando viene un huracán. Cuando viene un huracán, la gente se prepara, no porque sabe lo que va a suceder, sino porque sabe lo que podría suceder. Y entre mejor preparado estén, es mejor. Entonces, aquí va la invitación. Mire, prepárese para el huracán que se viene, sea que lo crea o sea que no lo crea. Nosotros ya lo hemos visto, y sí, esto no es broma. Nos trataron de quitar el TPS y lo defendimos en las calles y con la corte. Prepárese para el huracán y después no diga que nadie le advirtió. Y una de las maneras de hacerlo es organizándose. Así que la invitación está ahí, la Alianza Nacional TPS, le damos la bienvenida y luchemos juntos por su familia y por la mía. ¿Qué, digamos, acciones vienen, José? Mira, en estos días vamos a estar aquí 2 días haciendo visitas legislativas, pidiéndole a los congresistas que hablen con Biden para que extienda y redesigne el TPS. Vamos a seguir haciendo actividades que muy pronto vamos a anunciar. Si no han extendido el TPS en las próximas semanas, vamos a hacer unas acciones que van a llamar la atención, porque nosotros queremos tener la seguridad que estamos protegidos, aunque sea por 1 año y medio más, antes de la Navidad. Muchas gracias, José. Son José Palma, que viene desde Boston, Massachusetts, para poder llevarles a ustedes estas imágenes también desde acá, desde enfrente del Parque de Lafayette, donde hoy estamos presenciando también la llegada de gente que ha venido de diferentes estados para poder organizar. Aquí está José también, José, quien ha venido desde Boston, y bueno, está platicando allí con otra periodista. Nosotros vamos a poder continuar llevándoles a ustedes más impresiones también. La gente está por acá, pues que hemos visto la conferencia de prensa se ha llevado a cabo. Aquí está Mardoel también, vamos a hablar con Mardoel un ratito por acá. Mardoel, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Mardoel. La lucha, pues, sobre la residencia permanente para los tepecianos, más de cuántas familias en la actualidad necesitan lo que es una resignación de parte de lo que es el gobierno actual, o bien una residencia permanente. Gracias, Gerardo, saludos a todos, a sus seguidores, oyentes. Mire, estamos en una situación muy difícil en este momento, ¿verdad? Toda la comunidad tepeciana que se ha venido defendiendo por 7 años de las amenazas, de la cancelación del TPS, unidos hemos podido salvar el TPS como programa, y la redesignación del TPS o la ampliación del TPS, lo que es restaurar la ampliación por 1 año. Pero recordemos que esta ampliación ya va a terminar. El 9 de marzo a los salvadoreños se les termina, el 5 de julio a los hondureños y también nicaragüenses. Y así otros programas que van a vencer, otros países que van a dejar de ser beneficiados. Nuestra lucha y nuestro pedido hoy es al presidente Biden, que con su poder, su autoridad, pueda designar, ampliar el TPS para estos países, redesignar el TPS para los países de Centroamérica que lo necesitan urgentemente, y por supuesto vamos a ir a tocar puertas al Congreso en el día de hoy, por la tarde y también mañana, para irle a pedir a los senadores, congresistas, de que hagan énfasis al presidente Biden para que pueda dejar ese legado, que deje un legado con la comunidad migrante tepeciana y la comunidad migrante que necesita esa protección. Solamente le queda poco tiempo ya en la Casa Blanca. Cuando antes de llegar a la Casa Blanca nos prometió que en los primeros 100 días iba a buscar la resolución permanente para los tepecianos, no lo ha hecho. Ahora sabemos de que es un tema del Congreso, pero ahora le estamos pidiendo que redesigne el TPS para los países de Centroamérica y, por supuesto, una ampliación para los que ya lo tenemos. Ese es un legado que le estamos pidiendo. Sabemos de que él ha podido asignar TPS a varios otros países gracias a la protección que, con la lucha de los integrantes de la Alianza Nacional TPS, defendimos esa cancelación del TPS allá por el 2017. Por lo tanto, presidente Biden, usted está en la capacidad, tiene la autoridad de redesignar el TPS para Centroamérica. Ahora mismo Honduras está sufriendo muchísimos embates de la naturaleza. En este momento, en este preciso momento, muchísimas comunidades lo han perdido todo. Todo, todo, todo. Están incomunicados. Hay un azote de una tormenta bárbara que está matando gente en El Salvador. Por lo tanto,
Es urgente una redesignación del TPS para nuestros países que están siendo afectados en este momento. Y fíjate, Marroel, que ya que he tocado un tema, no solamente que puedan rediseñar, sino que también la amplitud del TPS, pero también una residencia permanente para estas familias que llevan 25 años viviendo en Estados Unidos. Aparte de eso, Marroel, de que también le den la oportunidad de poder viajar, que le den un parol al mismo TPS para que así no esté sacando un permiso, que estés pagando cada vez $400 o $600 que cuesta un permiso, porque hay mucha gente como tú, como todos, muchos empresarios que quieren invertir en sus países también, pero por no tener permiso de viaje no pueden hacerlo, Marroel. Es que cada día la situación para los migrantes se agudiza más. La crisis es más y más cada día. Para resolverle la renovación del TPS se está tardando una cantidad enorme de tiempo, y de igual manera para resolver la situación de que le autoricen un permiso de viaje. Hay personas que están esperando por más de año y medio y no le han enviado lo que es el permiso de viaje para poder ir a visitar a sus familiares. Eso es una injusticia, eso es una forma de castigar a nuestra comunidad. Por lo tanto, es tan injusto, y necesitamos que también que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se agilicen esos procesos. Esto definitivamente lo están haciendo como para que la comunidad se desgaste, para que la comunidad se desmoralice y que deje de luchar, pero el mensaje es este, Gerardo, y a todos nuestros oyentes. Estamos más fuertes que nunca, estamos organizados, hemos tenido 3 días de trabajo como Alianza Nacional TPS, el liderazgo trabajó 3 días para la preparación y la continuación de esta lucha en defensa del TPS y buscar esa residencia permanente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con usted que nos está viendo, que venga a ser parte de esta lucha en cualquier país en cualquier parte del país que se encuentre. Puede tener TPS, puede ser una persona que no tenga TPS, puede ser una persona que ya es ciudadano, bienvenido sea. Tenemos muchos aliados que son ciudadanos, muchas organizaciones que nos apoyan, sindicatos, etcétera. Queremos hacer un solo bloque para luchar juntos y hacerle ver a todas estas autoridades de que la urgencia existe, la necesidad es tan grande y que tiene que ser ahora. Presidente Biden necesita tomar acción, dejar ese legado de redesignar el TPS a los países de Centroamérica que los ha dejado excluidos. Otros países los ha redesignado, bienvenido. Ahora es el turno para Centroamérica. Tiene que dejar ese legado. Recuerde que los hermanos centroamericanos, todos son hermanos que han luchado tanto para el desarrollo de la economía de este gran país, y por lo tanto ya este país lo queremos como nuestro, porque hemos vivido aquí toda una vida, hemos dado nuestra fuerza laboral por la eternidad, por lo tanto queremos seguir siendo parte de, contribuyendo de igual manera, y por esa razón le pedimos que tome acción y haga justicia para Centroamérica, asignando un nuevo TPS para los países que lo necesitan. Muchas gracias, Marroel. Gracias. Con gusto, Gerardo. Muchas gracias. Ahí teníamos a un miembro de los directivos de la Alianza Nacional del TPS. Nos vamos a despedir. Gracias por estar acá con nosotros, como hacía Mi Gente TV, siempre comprometidos para llevarle a usted la información de nuestras comunidades y de las organizaciones que también necesitan que nosotros apoyemos de una forma directa a través de Así es Mi Gente TV. Nos vamos, pero agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Se nos cuidan y seguimos en la lucha. Va acá desde Washington DC, transmitiendo en vivo para Así es Mi Gente TV. Se me cuidan, un placer, que Dios me lo bendiga, y pues estamos siempre en contacto con las comunidades para poder brindarle a usted la información necesaria y eficaz de lo que sucede aquí en la capital de los Estados Unidos. Soy Gerardo Sánchez y somos Así es Mi Gente TV. Este pues cobertura especial es patrocinada por el abogado Paul Sámaco, abogado de accidentes de tránsito, accidentes de trabajo. Si usted necesita un abogado de accidentes, pues le invitamos a que busque a Paul Sámaco. También por Harina Más Sabrosa, la harina que pasa de generación en generación. No se olvide que usted puede comprar Harina Más Sabrosa en todos los supermercados hispanos a nivel nacional de los Estados Unidos. También por Superior Staffing Solutions. Si usted
anda buscando empleo, si quiere trabajar de inmediato en alguna fábrica, en alguna empacadora, aquí en Laurel, Maryland, véngase al 2424 de la University Boulevard y allí puede usted aplicar inmediatamente a un puesto de trabajo superior. Staffing Solution también está allá en Jesus, Maryland, para que usted pueda buscar Superior Staffing Solution. 2424 de la University Boulevard, aquí en Hyattsville, Maryland. También todos los reportajes son patrocinados por Megamar, el supermercado del pueblo. Cuando usted necesite surtir su canasta básica, váyase a Megamar. Y por supuesto por M&G Tax, Tax and Title. Si usted necesita placas, necesita títulos, necesita pagar sus biles de parqueo, todo hágalo a través de Tax, Tax and Title. M&G Tax, Tax and Title. Están dos localidades, una en la Hamilton, aquí en Hyattsville, Maryland, y otro en el corazón del Langley Park, Maryland. Y por supuesto también por Carta Poder El Salvador. Si usted quiere comprar un terreno, quiere dar un poder para algún familiar en El Salvador, hágalo a través del abogado Ovidio Nolasco de Carta Poder El Salvador. Y por supuesto también por somos patrocinados por Transporte Zuleta, líder en el envío de cajas a El Salvador, Guatemala y Honduras, y por supuesto El Salvador, ¿verdad? También por Broadway Digital Productions. Si usted necesita una cobertura especial en El Salvador, si usted necesita cámaras, transmisiones en vivo, si usted también necesita una disco móvil, si necesita usted una pantalla gigante en El Salvador para una fiesta rosa, para unos 15 años, contrate los servicios de Broadway Digital Production en El Salvador al 301-379-4910. 301-379-4910. Y si usted vive en Estados Unidos y necesita impresiones, flyer, brochure, menús, imprima todos esos materiales con Broadway Digital Print aquí en el 3501 de la 14th Street, Northwest Washington, D.C. Nos vamos, pero nos quedamos siempre en contacto para cualquier noticia que suceda dentro de nuestra comunidad. Por tradición y por buen gusto, harina más sabrosa es tu mejor elección en la cocina, porque es el ingrediente perfecto con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es harina más sabrosa. Harina más sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Hola, soy el abogado Paul Samaco. En esta temporada navideña, les envío muchos saludos. Conducir en invierno es muy peligroso. Y recuerden... Ser responsable al manejar, no seas testarudo. No te vayas a arriesgar, no seas testarudo. Guarda el celular, no seas testarudo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. El Charro Restaurante, comida mexicana y centroamericana en el 933 Farland Avenue, Laurel, Maryland. Los viernes especiales en margaritas y mojitos. El Charro Restaurante, buen ambiente, buen servicio y buena comida. Los fines de semana abierto hasta las 3 de la mañana, con especiales los días de semana. Lunes fajitas, martes tacos, miércoles green chicken, jueves el pollo azteca, viernes gorditas. De viernes a domingo música con DJ. El Charro Restaurante en la Laurel Shopping Center. Les esperamos en el Charro Restaurante. 301-490-8740. 301-490-8740. Estos son los especiales de Megamar Supermarket. Cereal 5.59, carne para guisar, libra 6.99, cereal 5.59, hueso blanco para sopa, libra 4.49, jugo 3.49, cilantro, dos manojos por 89 centavitos, carritos 23.99, zanahoria, libra 79 centavitos, sopas 2 por 1 dolarito y arroz 4.99. Y
Mi nombre es Ovidio Nolasco, abogado y notario salvadoreño, propietario de Cartapoder El Salvador en los Estados Unidos y en El Salvador. En esta fecha tan especial quiero mandar un saludo para todo el pueblo migueleño por estar celebrando sus fiestas patronales. No hay mejor lugar que en San Miguel el Carnaval, así que a disfrutar. ¡Felicidades! A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. Tiempo de amor, paz y prosperidad. Transportes Zuleta, envío de cajas a Guatemala, El Salvador y Honduras. Próximas a salidas 16 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Cajas en especiales $175 y $275. Solo aplica Guatemala y Honduras. Llámanos al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Envío de cajas navideñas a próximas salidas 16 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Felices fiestas te desea Transportes Zuleta. Servicio de puerta a puerta.